Chate, tío, un toque de atención. Claro, un toque de atención. Rami, ¿no se te ha dado cuenta del detalle de la palomita? Sí, sí. Yo la veo de aquí toda. La palomita no es más que una marca de Kiko. Pues ya, hoy es la segunda vez que hablamos con los Kikos. Ahí han tirado una pelota. En la primera murga de la noche teníamos los Kikos. Kiko grande y Kiko pequeño. Pequeño. Pues ahí andan jugando a la pelota. Jugando un poquito. Y decir que los dos directores pues son los dos guitarras, ¿no? Tiene como montado en la parte de atrás también un parque infantil. Y el telón es negro. Que es de noche, se ha hecho de noche. Es de noche, de noche. Bueno, bueno. A los hermanos Morales también de... Por aquí, los Moya, vamos. Cartagético. Siempre lo hubo, y yo conocí en un banco mi gran amor. Son ya muchos los ciudadanos que piden ayuda al banco de alimentos, y son otros tantos que esperan a un banco de esperma para cumplir su sueño, que un banco se han tallado. Ya han sabido jugar con la palabra y nos han recordado que hay bancos buenos como los bancos de alimentos, ¿no? Claro, claro. Y en un banco dice que conoció a la mujer. Claro, la palabra banco. La palabra banco. Y al final acaban diciendo que el mejor banco es guardar dinero para arcos. A la mujer la conocen en un banco, pero la mujer no venía del banco, ¿eh? No. Con los niños. No, del banco no venía, ¿no? No venía del banco. Ya. Oye, bueno. En el anterior paso doble, cuando hablaban que si no viene Ronda lloramos y que están los de Huelva, que sigo diciendo lo mismo, que es un concurso abierto, que venga el que quiera. Exactamente. Y sí. Que no viene, porque no viene, que claro. No hay que cantar, vamos, que ellos le pueden cantar a quien le dé la gana, pero no hay que cantarla eso, que vienen, bien, que no vienen, pues nada, fuera, adiós. Bueno, el concurso va a tener un primer premio, un segundo y un tercero, ¿eh? Seguro. Claro. Sí, no, hombre, ellos... Bonita, no lo hace ni a Ripote. Vaya un careto.
guisa en todos los hartos se le postaron cuatro baobas. Si no encuentras parecido, fíjate y te darás cuenta que es callado como yo y su madre es más abierta, pero simpático, simpático. Hay que ver el niño, hay que ver el niño cuando fue a... al parque de al parque el niño, hombre. Niño dotado. El y niño. Después el primero de las operaciones estéticas y demás, ¿no? Con Belén Esteban. Con Esteban. ¿Conoceremos nosotros a la madre del niño? A la madre del niño, no sé, no sé. Ella era muy abierta. Es muy abierta, muy abierta. Probablemente la haya conocido. Yo creo que venía de un banco de Cuba o algo por ahí, la madre. Oye, pues yo pensaba que el segundo couple iba a decir que cuando un niño hiciera pis, que la tenía igual que el padre. Bueno, ahí están jugando con el niño. El niño se mueve tela, vamos, que no... Con la música de moda, ¿no? Sí, el Ganda Style. El coreano. Uno de ellos, bueno, le han puesto unos cascos a uno de los niños. Está con nosotros la retransmisión. Está escuchando. Sí, está, ponle un micrófono. Es lo que le falta, lo que le falta. Bueno, qué buenos dientes tiene, por cierto, vamos. Sí. Y el de al lado que se le cae el moquillo. Sí, también. Está resfriado. Y este es lo que tiene buenos labios. La verdad es que tiene poca vergüenza para salir así, ¿eh? Con el niño no. Que no es suyo. No sé qué me pasa que ahora todo. Y él me dijo, a la vida, métete.
se la dio mamá. A papá se la dio mamá. A papá se la dio mamá. Mi niño mío, mi niño mío, mi niño mío. Mi niño mío, mi niño mío, mi niño mío. Me la disolvidente del canal 27. Y ese tío es un monstruo. A su mes le pregunté por el trabajo, que si iba a encontrar algo y dijo no. Y ha acertado el tío. Desde que estuvo ella en La Habana, yo no hago más que pensar si algún mango o una madroñera que ya se comiera. De alguna manera le pudo afectar. Mi mujer se fue a La Habana y yo aquí en Andalucía. Se fueron ella y su hermana, se tiraron 15 días. Según ella me decía, un viaje cultural. No te preocupes de nada, que solo voy a trabajar. Y verás que no exagero, voy a llevarte un buen regalito pa' que te acuerdes del viajecito y no te pueda poner sombrero. Lo que arreña es para ti, que se te va a devenir de lejos, muy lejos. Hoy voy a hablar con mi tío, hoy que tengo valentía. Seguro que ha sido un fallo y se encontrará la rebeldía. Dime que si te seguía, que tengo la alma vacía. Pero la hija de su madre me dio con ironía. Tenemos que hablar, vas a ser valiente y no llorarás. Ven aquí pequeño, yo creo que mamá, para que tú lo entiendas. No sé cómo decirlo, me la metió doblar. A partir de mañana no te quite el pijama y así lo tiene puesto. Se marcha la purga, simpático popurrí.
Sembrado, vamos. Han estado, han tenido muy buenos puntos. Sí, sí, sí. Ahí Luisito.